let me be clear. You're getting on my nerves. And I spent all of my money on whiskey and wine that you drank. Manuales.
yes, I am with you whenever I feel
on the gas. You got your pedal to the floor. I've got all of this money in my pocket. I might as well spend it. 'Cause I am with you whenever I feel.
Rockstar es una plataforma por medio de la cual apoyamos emprendedores en los 1000 primeros días de su existencia, de su emprendimiento, dándoles acceso a capital, acceso a networking y acceso a conocimiento para que así puedan potenciar sus habilidades y sus posibilidades de éxito. En Rockstar creemos que el emprendimiento realmente es un agente de cambio y que por medio del emprendimiento podemos cambiar la sociedad. Eso es en lo que creemos y por lo que trabajamos. Hoy Latinoamérica está viviendo un momento excepcional en temas de emprendimiento. A nivel global, la región es una de las que más ha crecido a lo largo de los últimos 10 años en temas de emprendimiento e innovación. ¿Qué pueden esperar los emprendedores de Rockstar? Un programa de 6 meses en el cual día a día trabajan en comunidad junto con otros emprendedores apasionados y con ideas de negocios súper disruptivas, acompañado de mentores, quienes tienen experiencia emprendiendo y tienen experiencia creando empresas similares a las que intentamos crear desde acá. Networking, disciplina, potencia, conocimiento, aprendizaje, visión, pasión, ejecución, perseverancia. Es la mejor escuela de emprendimiento. Desde que nosotros llegamos nos faltaba una cantidad de estructuración, de saber medir la compañía, y con todo el proceso que hemos llevado con Rockstar hemos aprendido a estructurar todas las líneas de negocio y sobre todo aprender a crecer la empresa. Es innovación, es respirar emprendimiento, y de verdad lo más importante que podría decir es te pone a prueba como emprendedor y de qué estás hecho, de qué puedes hacer con tu emprendimiento. Los que aplican y entran a Rockstar pueden esperar entrar en un mindset que no se esperaban. En realidad es tener la oportunidad de empezar a moverse rápido, aprender a medir, ser estructurados y pues conocer a muchísima gente que les va a cambiar la vida del emprendimiento. Las personas que apliquen al programa de Rockstar van a esperar una red de mentores impresionante, red de inversionistas y de personas que siempre van a estar dispuestas a ayudarles en todo el proceso de emprendimiento. Con los 3 programas de aceleración que llevamos en Rockstar Colombia podemos decir que el emprendedor latinoamericano es una persona que está dispuesto a darlo todo. Es una persona que está dispuesto a aprender, a dar y recibir feedback, a trabajar en equipo y a esforzarse al máximo para que su empresa escale y se posicione en el mercado. Nosotros también creemos en sus sueños y queremos ayudarlos a hacerlo realidad. Este es un programa de 6 meses en el cual seleccionamos a 10 startups. Una vez las startups entran al programa, se les asignan mentores que les acompañan en sus mayores retos. También cuentan con talleres de preparación de pitch, ventas y mercadeo, producto y todas las áreas que necesita cubrir un emprendedor para convertirse en un experto en lo que hace. Una de las cosas que mayor valor le brinda al programa es nuestra comunidad. Todos los graduados comparten con mentores, inversionistas, startups y corporates que hacen posible que este ecosistema se siga nutriendo con las retribuciones de todos. Hola a todos, bienvenidos al Demo Day del 2021 de Rockstar. Para nosotros es maravilloso presentarles a todos ustedes el resultado del batch del 2020. En este momento nos encontramos en Plura, Co-Living, un espacio espectacular para emprendedores y jóvenes empresarios que buscan espacios comunes, zonas de diversión, relajamiento e incluso también un coworking integrado donde pueden vivir. Nos encontramos en este momento, si se dan cuenta, sin tapabocas. Yo soy la única persona sin tapabocas. Debido a esto, estamos cumpliendo todas las normas de bioseguridad y estamos teniendo distancia uno entre otro. Así que no se preocupen si ven que nuestras startups están entrando sin tapabocas. Estamos cumpliendo con todos los requerimientos de seguridad. Muchísimas gracias a todos los cientos de personas que en este momento están conectadas con nosotros. Ha sido maravilloso todo este proceso que hemos tenido con ellas y actualmente van a escuchar 10 de los mejores pitch que en este momento están en Colombia y me atrevería a decir en Latinoamérica y en el mundo. Para mí es un placer presentarme, mi nombre es Santiago Castro y a continuación les voy a dejar en manos del director de Rockstar Latam, Felipe Santamaría. Él mismo nos va a dar la bienvenida a todo lo que nos espera hoy y sobre todo quiero recordarles lo siguiente. Por primera vez en toda la historia de Rockstar, de aquí en Colombia y en Latinoamérica, vamos a tener una dinámica súper particular. Y es que van a tener la oportunidad cada uno de ustedes de agendar una reunión de 30 minutos con las startups participantes de este batch. ¿Cómo funciona? Lo que van a hacer es que en el lado izquierdo de su pantalla encontrarán un icono donde aparecen dos personas. Ese es el icono de networking. Ahí pueden hacer clic. Al hacer clic, van a irse a la parte de filtros. El segundo paso, clic en el icono de networking, segundo paso, filtros.
hacen clic en filtros y buscan el filtro que dice Startup Batch 2020. A partir de ahí van a salir el nombre de todas nuestras startups. Y ustedes pueden escoger alguna de ellas, hacen clic y les sale la agenda. De tal manera que ustedes puedan agendar una hora con ellos de acuerdo a las horas disponibles que tenemos en este momento. No se preocupen si parece muy complicado, en realidad no lo es. Y vamos a estar repitiéndoles esto de vez en cuando para que ustedes todos tengan la oportunidad de estar con ellos. Sin más, ya los dejo directamente con Felipe Santamaría, que desde sus casas espero que lo estén recibiendo con un cálido aplauso. Arrancamos. Hola a todos, bienvenidos a este Demo Day 2021. Para nosotros, como siempre, es un honor y es un privilegio poder contar con ustedes, poder presentarles 10 opciones de inversión y poderles mostrar lo que venimos trabajando desde el 2020 seleccionando a estas grandes startups. Así que a todos bienvenidos, a todos los inversionistas, a todos los mentores, a todos los equipos de las startups de este año y de startups anteriores que nos acompañan. Hoy estamos muy emocionados, este es nuestro primer Demo Day de manera 100% virtual y aunque al principio nos preocupó bastante, también nos ha dado grandes oportunidades de poder reunirnos con personas de diferentes partes del mundo, que hoy estamos acá reunidos, reunir diferentes tipos de fondos, diferentes inversionistas y sobre todo poderlo hacer de manera eficiente, de manera práctica y donde vamos a tener espacios de networking muy bien elaborados en donde van a poder conocer y tener un espacio uno a uno con cada una de las startups. Así que gracias, gracias por sacar un espacio de su agenda, gracias por darnos la atención esta hora, hora y media que va a durar este Demo Day y espero que lo disfruten tanto como nosotros hacerlo. Para empezar, quiero contarles, estamos muy emocionados, este año 2021 estamos llegando a nuestro quinto aniversario en Rockstar Latam y eso nos genera una emoción bastante, bastante significativa, más que todo mirando atrás cuando en 2015 decidimos montar e iniciar la operación de esta aceleradora y escoger Colombia como su sede principal en toda Latinoamérica. Hoy en día, voltear hacia atrás y mirar un poco esos momentos o todo lo que hemos podido llegar a conseguir, nos genera una gran satisfacción de poder haber obtenido resultados como los que obtuvimos este año. Ha sido impresionante el número de aplicantes que tuvimos y nos convertimos en la aceleradora latinoamericana con mayor número de aplicantes a un programa de aceleración, 2.200 lo conseguimos para este batch. Adicionalmente, hoy en día podemos decir que somos el portafolio de startups más grande de Colombia con 40 compañías, 40 inversiones, de las cuales hoy en día pues bastantes siguen, están teniendo grandes resultados y solamente el 4% de este portafolio ha fracasado. Adicionalmente a esto, como todos sabemos, este ha sido un año lleno, o el año anterior ha sido un año lleno de retos, de diferentes experiencias que hemos vivido, pero lo que más nos enorgullece es poder haber seguido impactando y buscando crear soluciones que dinamicen aún más este ecosistema de emprendimiento latinoamericano. Creamos la red de inversionistas de Rockstar, la cual congrega no solamente ángeles inversionistas, sino fondos de capital privado, fondos de capital no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica y del resto del mundo, los cuales están interesados en conocer Pipeline recurrentemente y Rockstar una vez al mes les presenta de 5 a 6 opciones de inversión de todo Latinoamérica. Esta red hoy ya cuenta con más de 100 personas o entidades inscritas y hemos podido presentar más de 60 compañías como opciones de inversión. Por otro lado, junto con varios aliados como Fundación Bolívar de Vivienda y Ruta N, hemos creado un nuevo programa buscando acelerar las startups de alto impacto en la región. Hemos logrado arrancar nuestro primer batch de Rockstar Impact, un programa
que también busca dinamizar el ecosistema de emprendimiento e impacto de la región. Todo esto nos ha llevado a que nuestra comunidad en estos 5 años haya podido consolidarse y hayamos podido construir y congregar a grandes personas, grandes talentos y todos con una misma filosofía, y es crear las empresas del futuro de Latinoamérica. A nuestros mentores, 150 mentores que hoy nos acompañan y hacen parte de este programa, que le dan yo creo que el máximo valor posible a las startups que cursan este programa, y a todos ellos 150 de primer nivel emprendedores con casos de éxito y experiencia, como pueden ver en estos que solo nos alcanzan en esta diapositiva, le damos las gracias por aportar a nuestra comunidad, a nuestras startups, y de verdad generarles un valor increíble. Su aporte, su confianza en nosotros nos llena de responsabilidad para intentar hacer un buen trabajo e impactar esas startups para que realmente haga sentido el esfuerzo que hacen en brindarles horas, conocimiento, contactos y demás. No menos importante, nuestros inversionistas, obviamente, más de 60 inversionistas que han hecho parte de Rockstar, de los diferentes batch, y que le han dado sentido a realmente empezar a invertir en startups de alto potencial en Latinoamérica y juntos crear las startups del futuro, las compañías del futuro para Latinoamérica. Con ellos hemos creado este portafolio de startups, 40 compañías en diferentes y bastante diversificado en diferentes industrias con las cuales esperamos en los próximos años tomarnos diferentes mercados de la región y crear grandes casos de éxito empresariales en el país y en la región. Todo esto ha generado algunos resultados que lo que más nos enorgullece es que mes a mes se van multiplicando. Hoy en día, haber generado 400 empleos formales en un año de pandemia nos llena de orgullo, pero adicionalmente también tener un 71% de funding rate después del programa para las startups y una TIR aproximada de 33% es algo que nos enorgullece bastante y por lo cual trabajamos y esperamos seguir potenciando estos resultados. Hoy van a ver a estas 10 compañías que les puedo asegurar que son bastante trabajadoras, tienen unos modelos de negocio bastante disruptivos y en el futuro están construyendo compañías que van a disrumpir estos mercados que estamos viendo en la pantalla y van a ser grandes compañías. ¿Por qué lo sabemos? Porque pasaron por un riguroso proceso de selección en el cual entre más de 2.000 aplicantes y de diferentes fases que toman aproximadamente entre 2 y 3 meses, llegamos a seleccionarlos. Incluso teniendo dentro de parte de este proceso de selección pruebas psicológicas de equipo y test de ADN y de espíritu emprendedor que hacen parte de nuestro riguroso proceso de selección. Hoy en día, en el programa en curso, ya han tenido más de 31 workshops en donde se han capacitado, reuniones con los top 5 mentores que más hacen match con ellos, founder talks y diferentes actividades que van teniendo dentro del programa. Esto muestra los resultados que hemos venido trabajando desde septiembre hasta diciembre en los primeros meses de programa. Este ha sido el crecimiento del revenue de las startups como el portafolio y por eso estamos seguros que este año va a ser un año de súper crecimiento, de planes súper agresivos de expansión y vamos a lograr con varias de estas startups conquistar varios mercados. Ahora les cuento el sueño Rockstar 2.0 y de lo que nos vamos a dedicar los próximos 5 años de nuestra operación. Hace un año, exactamente en este espacio, días antes de la pandemia, estábamos lanzando el nuevo modelo de Rockstar 2.0. Obviamente por motivos de la pandemia tuvimos que frenar este sueño, pero no lo hemos parado y estamos nuevamente trabajando en él y nos encontramos en la construcción de este gran sueño. ¿Cuál es este sueño? Rockstar Ventures Latam. Vamos a invertir en las próximas 50 startups desde un mismo vehículo de inversión de 15 a 20 millones de dólares. ¿Por qué lo hacemos? En los últimos 5 años hemos aprendido bastantes lecciones y hemos podido probar que nuestro modelo inicialmente funciona, el modelo de aceleración e inversión en etapa temprana funciona, que podemos atraer deal flow de la mejor calidad de Latinoamérica y que el no tener y no contar con recursos para hacer follow-ons nos hace perder oportunidades de negocio. En conclusión, hemos creado este fondo para poder continuar haciendo follow-on en las startups, las mejores startups del portafolio, asimismo ampliar nuestro aporte que hacemos en estas compañías y generar más retornos más altos a nuestros inversionistas y como fondo.
este será el futuro de Rockstar, 15 a 20 millones, en donde invertiremos en aceleración y follow-on en las mejores startups, 5 programas, 50 compañías, y posteriormente acompañar a las mejores en sus series Seed A y series B. Todo esto con la misma consigna de siempre, el mismo sueño se mantiene intacto, nuestro modelo de negocio se evoluciona y cada día nuestro programa se fortalece, todo acompañado de nuestra gran comunidad, pero siempre con la meta de hacer de Colombia el hub más importante de tecnología en la región. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este sueño. Ahora los dejo con estas grandes compañías, estos 10 grandes emprendedores que estoy seguro que les van a encantar y estoy seguro que van a ser capaces de mostrarle todo el crecimiento y todos los buenos resultados que han obtenido a lo largo de estos meses de programa. Esperamos que se sorprendan y que lo disfruten tanto como nosotros. Muchas gracias. Increíble. Estamos a solo minutos de iniciar. Y antes de darle el inicio a la primera startup que va a venir aquí a darnos su pitch, les voy a pedir el siguiente favor. Debido a todas las normas de bioseguridad, debemos esperar menos de 2 minutos para traer a estas dos startups acá, las dos primeras, alistarlas y que después de esto, ahí sí comiencen. Denos, por favor, máximo 2 minutos y ya iniciamos con ellos. Muchas gracias por habernos esperado. Muchísimas gracias. La primera startup que les voy a presentar se llama Neu. Cuando ustedes piensan en energía eléctrica, muy probablemente ustedes pensarán modelos de negocio súper estandarizados, procesos súper tradicionales y un total proceso burocrático para cada uno de los pasos que requieren implementar algo que todos los lados tienen, que es energía. Esta startup está a punto de cambiar la historia sobre cómo se maneja la energía en Latinoamérica y el mundo. Por favor, recibamos a Adrián con un fuerte aplauso.
Para comenzar, vamos a hablar de un problema. Un problema de 890 millones de dólares. Esta es la cifra que se pierde en Colombia al año por ineficiencias en la industria de la energía. Una industria complicada. Difícilmente las personas entienden una factura de energía. No solo eso, no está guiada en datos. Lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Y peor aún, con un pésimo servicio al cliente. Lo más impactante es que estas pérdidas y estas ineficiencias podrían estar evitándose. Y no se están evitando porque el 90% de las personas ni siquiera saben que se pueden cambiar de proveedor de energía. Pero ¿qué pasa si yo les digo que existe una solución a este problema? Es por esto que nace NEU. Somos la primera NEU Utility de Latinoamérica. Y básicamente lo que hacemos es que vendemos energía, pero lo hacemos de manera simple. Tan simple como instalar un medidor inteligente que está pensando por ti las 24 horas del día cómo ser más eficiente. Lo hacemos de manera limpia. Nuestros usuarios pueden escoger qué tipo de energía quieren para su hogar o su empresa desde la facilidad de un celular. Y lo hacemos de manera inteligente. Somos más que un medidor de energía. Somos una empresa de tecnología que vende energía. Y todo esto lo hacemos posible a través de dos aplicativos. Un aplicativo web y un aplicativo móvil, donde nuestros usuarios pueden conocer en tiempo real sus consumos de energía, pagar sus facturas y hasta recibir notificaciones personalizadas inteligentes de consumos atípicos. Todo esto le ha permitido a nuestros usuarios reducir hasta en un 20% su factura de energía. Y sí, vendemos energía, pero más que eso, con los datos que estamos recopilando, estamos creando un ecosistema alrededor de esta. Nuestra plataforma le enseña a nuestros usuarios cómo reducir su consumo de energía. Además, les permitimos consumir energía solar en su hogar o en su empresa sin necesidad de tener paneles solares. Les indicamos cuál es el mejor momento del día para consumir energía a una tarifa más económica. Y lo mejor, tenemos contacto directo con ellos, lo que nos permite mejorar nuestra relación con el cliente todos los días. Si les hablaba de un problema grande, hay una oportunidad mucho más grande, con una gran concentración de mercado donde 4 compañías dominan la industria, con poca digitalización y bajo uso de la tecnología, y con trillones de datos que están dejando de ser usados. Y lo mejor, una industria billonaria, de usuarios captivos que tienen que pagar su factura de energía de manera recurrente mes a mes. ¿Y por qué digo billonaria? Solo la industria de la energía en Colombia es de 8.9 billones de dólares y nosotros le estamos apuntando un 10% de ese mercado. Pero esto no nos lo inventamos. Estamos replicando y siguiendo el camino de compañías en el Reino Unido como Bulb y Octopus Energy, que tienen un 5.7 y un 4.9% de participación del mercado respectivamente. Y siendo Octopus Energy el primer unicornio de energía en el mundo, con una valoración de 2 billones de dólares. Nuestro modelo es muy simple. Ganamos 5.21% de cada kilovatio que vendemos. Al día de hoy tenemos 11.600 megavatios hora mes en contratos firmados, lo que nos deja con un GMV de 18 millones de dólares y unos ingresos anuales recurrentes de 937 mil dólares. Y lo mejor, con una relación Lifetime Value versus CAC de 4.9 en promedio. Más importante aún, estamos creciendo y lo estamos haciendo muy bien. En agosto del año pasado comenzamos a conectar usuarios a nuestra red y al día de hoy tenemos 115 megavatios hora mes en usuarios conectados y tenemos 11.600 megavatios hora mes en contratos firmados, lo que significa un crecimiento en nuestras ventas de 137 veces. Nada de esto sería posible sin un equipo de ensueño. Empezando por nuestro líder, Juan Esteban Hincapié, nuestro CEO con más de 9 años de experiencia en emprendimientos en la industria de la energía. Daniel López, nuestro CTO, un apasionado por crear nuevas tecnologías que nos permitan llegar muchísimo más lejos. Oscar Nichols, un vendedor de primer nivel, liderando por más de 4 años equipos comerciales en canales B2B y B2C. Y yo, Adrián Bolívar, liderando el equipo de Growth, buscando estrategias disruptivas que nos permitan llegar a nuevos mercados todos los días. Hoy estamos estructurando una ronda semilla de 3 millones de dólares, con un SAFE y un CAP de 13 millones de dólares, que pensamos invertir para mejorar nuestros contratos bilaterales de energía, desarrollar nuevas aplicaciones, crear y optimizar mejores algoritmos de inteligencia artificial. Queremos romper esa barrera del 90% de personas que no saben que se pueden cambiar de comercializador a que lo hagan con nosotros. Y claramente debemos fortalecer nuestro equipo de operaciones para la demanda que se nos viene. Todo esto para apuntarle a un 2025 con unos ingresos brutos de 362 millones de dólares. Para finalizar, los invito a que se unan a este equipo y que en conjunto creemos el primer unicornio de energía de Latinoamérica. Muchísimas gracias.
Genial, ¿no? Y de Neu, de la energía que parece inagotable, vamos a otro sector casi igual de inagotable. Resulta que hay algo más valioso que el petróleo, que el oro, que la plata y que el Bitcoin. Y son los datos. La siguiente empresa va a mostrar cómo el manejo de datos puede transformarse y llegar a ser no solamente un vehículo de orden y manejo de información, sino también una fuente rentable de ingresos para las empresas. Por favor, recibamos a estos ingenieros y un equipo de tesos que van a revolucionar la manera en la que se maneja la data en todas las organizaciones del mundo. Recibamos con un fuerte aplauso a ATAP. De entrada, quisiera preguntarles si saben cuál es la materia prima más costosa para una empresa. La materia prima más costosa para una empresa es la que no tienen. Y esto se debe a errores frecuentes en la mala planeación de la demanda de las empresas. Y es que las personas de las áreas de cadena de suministro invierten más de 120 horas al mes en tareas manuales de carpintería de datos para poder planear y pronosticar su abastecimiento. Sin embargo, los resultados nunca son los esperados. Hay desabastecimientos. Hay inventarios obsoletos y hay una sobrecarga de trabajo que genera pérdidas de tiempo y de dinero. Y es por esto y por nuestra pasión por los datos que creamos DataUp, donde estamos transformando datos en ahorros de tiempo y de dinero para la cadena de suministro. Y lo hacemos a través de una plataforma en nube que utiliza inteligencia artificial. Estamos tomando cada eslabón de la cadena de suministro y lo estamos optimizando por medio de datos y de diferentes modelos de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que las empresas se enfoquen en lo realmente importante, que es su negocio. Nos conectamos y cargamos los datos de forma automática. Los modelamos y los procesamos para entregar siempre los mejores resultados. Así las empresas con nosotros nunca más se van a volver a quedar desabastecidas. Y los clientes de nuestros clientes, como ustedes, cuando vayan a comprar algo, siempre lo van a encontrar. Y lo mejor de todo es que lo hacemos en tan solo 5 semanas. Les estamos aumentando la disponibilidad de sus inventarios. Les estamos ahorrando más de 120 horas al mes. Les estamos dando una precisión hasta del 96% y les estamos aumentando la eficiencia en su capital de trabajo. Somos una plataforma escalable y con una gran oportunidad que hay en el mercado. Y es que la inteligencia artificial está creciendo año tras año. Para este 2021 el mercado global es de 62 billones de dólares. Sin embargo, nosotros estamos enfocados en la cadena de suministro. Y solo en Colombia tenemos más de 16.500 empresas de manufactura y de distribución que son potenciales clientes nuestros. Pero somos una plataforma digital y con esto vamos a poder atacar empresas en cualquier lugar del mundo y de una forma muy rápida. Y para esto tenemos un modelo de negocio ganador que está compuesto por un setup fee y una suscripción mensual. Y los valores dependen de la frecuencia de procesamiento, de la cantidad de funcionalidades que el cliente quiera activar y de la cantidad de ítems que vayamos a pronosticar. En el 2020 vendimos $74,000, más del doble de lo que vendimos en el 2019. Tenemos 9 clientes activos, los cuales más de la mitad entraron a partir de octubre del año pasado. Estamos creciendo en un 33% mensual. A hoy tenemos un churn de 0. Y para el 2022 vamos a estar vendiendo $2 millones en 166 clientes. Estos son algunos de los clientes que han confiado en nosotros, como Nacional de Chocolates y Colchones El Dorado, quienes dicen, DataUp nos hace la vida mucho más fácil. Tenemos competencia. Sin embargo, nuestra competencia es 100% consultiva y no les es viable escalar rápidamente. Algunos tienen software como servicio o productos como tal, pero para poder implementarlos requieren de 8 o 9 meses. Y adicional, las empresas tienen que contratar personal calificado que se los implemente y se los soporte. Somos el equipo ideal, somos el equipo de ensueño, somos unos apasionados por los datos. Nos conocemos hace más de 15 años. Hemos trabajado juntos durante los últimos 10 años. Somos muy fuertes en la parte técnica y en la parte comercial. Paola, nuestra CEO, es una máster para todo el tema de estrategia y dirección de equipos. Ramiro, nuestro CTO, él es un PhD en ingeniería y es el tipo más teso en toda la estructuración de productos y de soluciones de ingeniería. Julie, es una máster para todo el tema de operaciones y consultoría. Y yo soy el encargado de que nuestra máquina de ventas, nuestra máquina de hacer dinero, la rompa comercialmente. Actualmente, tenemos una ronda de inversión abierta que es de $200,000, a lo cual la estamos invitando. Estos apalancarán nuestro crecimiento. Estarán enfocados en marketing, ventas, automatización y escalabilidad del producto. Para el 2022 vamos a seguir creciendo.
vamos a estar llegando a nuevos países de una forma muy rápida. Y adicional, vamos a tener un producto self-service de inteligencia artificial. Así que los invito a que hagamos más, mejores y más significativos los datos de las empresas, no solo acá en Colombia, sino en cualquier lugar del mundo. Soy Felipe Hernández, estos son mis datos y quiero que hablemos. Gracias. Increíble lo que se pueden hacer con unos excelentes datos. Antes de continuar, quiero recordarles cómo pueden agendar la cita con las startups para que ustedes mismos también puedan entrar en contacto con ellos y hablar, hacerles preguntas directamente. O, si desean invertir, sea muy sencillo para ustedes entrar directamente a desarrollar sus dudas y respuestas. A continuación, es muy sencillo. La idea es que ustedes, en la parte izquierda de su pantalla, encontrarán un icono de dos personas. Ese icono representa la sala de networking. Ahí hacen clic. Al hacer clic, les va a salir en la parte superior un menú desplegable, que son los filtros. Al hacer clic en filtros, van a buscar el filtro que dice Startup Bash 2020. Van a salir los iconos de las organizaciones que en este momento están haciendo su pitch con nosotros, y adicional a eso les va a desplegar un horario, un cronograma, de tal manera que ustedes puedan agendar su cita con ellos y hablar directamente y resolver cualquier duda que tengan. Para finalizar y antes de continuar, decirles que por favor recuerden utilizar el chat. Dudas, comentarios técnicos, lo que necesiten, para eso estamos. Adicionalmente, usen los emoticones y así podremos saber exactamente cómo se están sintiendo. Igual si están tan emocionados como nosotros. Muy bien. La startup que sigue a continuación es una startup que está revolucionando toda la manera en la que se hacen negocios digitales. Está empoderando a las personas que en este momento están buscando la manera de ser emprendedores digitales sin invertir un solo centavo. Por favor, recibamos a Oscar, que con su cofundador y un equipo muy pequeño está transformando realmente la industria de hacer dinero por Internet. Muchas gracias. Hola, nosotros somos Blue, donde cualquier persona puede crear su negocio en redes sociales con cero inversión. Las personas en Latinoamérica están buscando nuevas maneras de generar ingresos. Y la forma más tradicional de hacerla es a través de la venta de productos. Actualmente lo pueden hacer a través de multiniveles, creando tiendas e-commerce o a través de la venta de catálogo. El problema es que en todas estas tienen que comprar inventario de los productos que van a vender y gestionar la logística de entregar el pedido al cliente final y cobrarle. Ahora con Blue, cualquier persona puede vender productos por redes sociales. Esto se llama social selling. La diferencia es que no tienen que invertir nada, nosotros entregamos y cobramos por ellos, y ahora le pueden llegar a más de 200 clientes al mes versus 20 clientes que solo le podían llegar con la venta de catálogo. Es decir, que somos 10 veces mejor que ellos. Pero ¿cómo funciona Blue? Blue es un marketplace donde conectamos proveedores que publican sus productos a vendedores que los descubren y los venden por sus redes sociales sin preocuparse por el inventario, los envíos o los pagos. Actualmente hay más de 13 millones de personas que viven de la venta de catálogo con todos los problemas que tienen. Quiero que se imaginen lo que podríamos hacer nosotros, que no tenemos estos problemas, cuando pongamos esta opción de emprendimiento para toda Latinoamérica. Y sabemos que funciona, porque esto en el mundo ya ha funcionado. En India, Meesho, una aplicación que hace exactamente lo mismo que nosotros, ha levantado inversión, más de 200 millones de dólares de inversión de los mejores inversionistas del mundo en el mercado y la cultura asiática.
Nosotros vamos a ser la solución para Latinoamérica. Tenemos una mezcla entre el mercado del dropshipping, que es vender sin inventario, y social selling, que es usar los contactos de las personas para vender en redes sociales. En los próximos 5 años le queremos llegar a más de 150 mil social sellers, y eso representa más de 120 millones de dólares en ingresos netos para 2026 para Blue. ¿Pero por qué decimos que vamos a llegar a estos 150 mil social sellers? Porque desde que lanzamos en mayo del año pasado, venimos creciendo 83% mes a mes. Con una inversión de menos de 30 millones de pesos, hemos logrado vender más de 200 millones de pesos en GMV. Y lo hemos hecho con un equipo de solo 4 personas, 2 fundadores y 2 personas en servicio al cliente que nos ayudan. Yo soy Oscar, soy el CEO y hago parte de OnDeck, la mejor comunidad de Silicon Valley. Javier es nuestro COO. Él tiene experiencia en finanzas y operaciones, en negocios de alto volumen y bajo margen. También nos acompaña un grupo de inversionistas y mentores que nos ayudan a tomar las mejores decisiones. En los próximos 18 meses le queremos llegar a 1,000 social sellers y por eso hoy estamos levantando $250,000 para invertir en el equipo de tecnología, growth y comunidad que nos van a ayudar a llegar a esto. Los invito a que nos escriban y nos ayuden a que más personas creen sus negocios en redes sociales. Gracias. A cualquier latinoamericano para que pueda tener la posibilidad de tener su propio negocio en internet con 0 pesos. La siguiente startup me emociona mucho porque precisamente también tiene que ver con personas. Jessica Tavares es miembro de Asiste, una organización que está buscando transformar la manera en la que consumimos y transportamos productos. Ella está transformando junto con su equipo toda la cadena de valor de las empresas a través de la logística y el manejo de ella. No les voy a dar muchos datos. Ella se va a encargar de enamorarlos de Asiste. Recibámosla con un fuerte aplauso. Lista. Todo lo que vendemos necesita ser transportado o movilizado al lugar donde se va a consumir. De hecho, solo en Colombia se generan más de 2,000 transacciones logísticas por minuto. Y sin importar el sector al que pertenezcan, las empresas que generan este tipo de transacciones se enfrentan todos los días a los mismos retos. Tienen que dar respuesta en tiempo real a los clientes, ubicar a sus colaboradores en campo y mejorar los tiempos de prestación de sus servicios. Servicios que van desde envíos llevando un producto a la puerta de un cliente o asistencias de todo tipo como grúas, plomeros o cerrajeros, donde ya alguien de la empresa debe movilizarse para ir a prestar un servicio. Hoy en día, las empresas lo resuelven a través de herramientas como Excel, WhatsApp, sistemas obsoletos o papel. El problema es que esas herramientas no les garantizan la información en tiempo real, pero sí les está generando hasta 40% de retrocesos y errores humanos en la operación, lo cual afecta inmediatamente la experiencia de todos los clientes de estas empresas. Y es por esto que creamos Asiste, un software para la administración y conexión de servicios profesionales en campo. Con Asiste, las empresas pueden conectar en tiempo real a todos los que estén involucrados en la prestación de cualquier tipo de servicio de asistencia, conectando desde sus proveedores hasta sus clientes a través de nuestros módulos de trazabilidad en tiempo real de cada servicio, rutas óptimas, conexión por medio de APIs con terceros y, mi favorito, canales 100% digitales para que todos los clientes de estas empresas sepan lo que pasa con sus servicios en tiempo real. Canales que van desde aplicaciones tipo Uber marca blanca para clientes o mensajes de texto en nuestra experiencia AppSynApp. Actualmente trabajamos con 3 sectores principales. El sector asegurador por medio de nuestro modelo InsurTech, donde uberizamos el proceso de asistencia de cualquier aseguradora. De los 140 mil servicios de asistencia vehicular que hoy en día le piden a las aseguradoras en Colombia, tenemos el orgullo de decir que ya Asiste conquistó el 9% de ese mercado. Más de 13 mil servicios mensuales pasan hoy por nuestra plataforma. Aparte de este éxito,
Se registran más de 90.000 en el sector delivery y más de 15.000 en el sector de servicios profesionales. Entre estos tres sectores, suman en Asiste más de 120.000 servicios mensuales vendidos recurrentes hoy. De hecho, mientras yo estoy aquí muy feliz haciendo este pitch, ya se han generado entre 15 a 20 servicios en alguna parte de Colombia. Tenemos competencia por cada una de nuestras líneas, pero somos los únicos capaces en tecnificar cualquier proceso logístico en cualquier tipo de empresa. Ahora, nuestro modelo de monetización es bajo demanda. Nosotros tenemos planes que varían según el volumen de servicios que registran las empresas mes a mes. Sin embargo, nuestro foco está en las empresas que registran más de 2.000 servicios, porque esas son las que nos generan un churn del 0%. Tenemos un LTV de $1,880 y un LTV sobre CAC de 15x. Nosotros somos rentables y nos hemos demostrado que creamos un modelo sólido, validado y en crecimiento. Para el 2017, en Asiste se registraban 100 servicios por mes. Para el 2019, 100 servicios por día. Hoy registramos 100 servicios por hora y la meta para el 2022 es registrar 100 servicios por minuto. Esta meta de 100 transacciones por minuto la queremos acelerar con una inversión de $350,000 y esto va a ser un dinero para fortalecer nuestro equipo de tecnología principalmente, nuestra fuerza de ventas y nuestro equipo de operaciones. En Asiste somos dos socios fundadores. Misha, él es nuestro CEO, él es ingeniero, tiene más de 7 años de experiencia en emprendimientos digitales, ha tenido otros emprendimientos. Yo soy Jessica Tavares, COO, administradora, tengo más de 8 años de experiencia en el sector de asistencia y logística del sector asegurador. Alex es nuestro CTO, él es arquitecto de software, tiene más de 10 años de experiencia y está cursando una maestría en data e inteligencia artificial. Y nosotros tres hacemos parte de un equipo de 12 personas, donde aquí todos compartimos la misma meta y es seguir haciendo Asiste una solución simple a un problema logístico muy complejo. Muchísimas gracias. Increíble, ¿no? Nuevamente les recuerdo, escriban en el chat, utilicen emoticones y agenden, por favor, su cita con las startups. Parte izquierda, icono de networking, hacen clic, luego hacen clic, buscan el filtro, clic en filtro, le dan sort by y ahí en Startup Batch 2020 encuentran el logo de la empresa con la que quieren hablar. Atención, también pueden agendar varias citas, no solamente una. Pueden agendar con varias de las startups. Después de eso, les sale y se les despliega el horario y a partir de ella ustedes pueden escoger el horario que más les convenga de acuerdo a sus necesidades. También recordarles que estamos desde Plura, un espacio de co-living que tiene todas las facilidades para los emprendedores y jóvenes profesionales. Salas de juntas, espacios de esparcimiento y excelente lugar para compartir hoy junto con Rockstart este Demo Day del 2021. La siguiente startup que les voy a presentar es súper chévere. Es muy interesante. Porque si se dan cuenta, venimos desde cosas valiosas, personal, y ahora vamos a seguir al personal. Pero ya no cómo controlarlo en temas logísticos, sino cómo ayudarle a crecer, a desarrollarse. La siguiente organización, HackYou, se encarga precisamente de hackear a las personas desde adentro, yendo directamente a los recursos que ellos realmente utilizan y están buscando transformar la manera en la que todos nosotros nos educamos a nivel profesional, no solo aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Recibamos a Santiago con un fuerte aplauso. Nosotros somos Microclases a través de WhatsApp y estamos conquistando una industria de más de $300 billones, donde hoy en día no se encuentran soluciones para el 80% de la población. ¿Quiénes son esos? Los no nativos digitales. Para ponerlo en contexto, en Latinoamérica hay más de 40 millones de comerciales, personal de salud, limpieza, operativos o personal de servicio al cliente que cuando las compañías necesitan entrenarlos para aumentar sus ingresos o disminuir sus gastos, no encuentran soluciones.
¿Y por qué no se encuentran soluciones? Pues primero, porque esta población rechaza la complejidad de estas plataformas. Segundo, porque esta población en su alta mayoría no es autodidacta ni disciplinados. Y tercero, porque estas personas no cuentan con computador en su alta mayoría o espacio en un celular para descargar una aplicación. ¿Qué significa esto? Que se pierde hasta el 90% de la inversión que se hace en procesos de formación. Y no es por falta de voluntad, sino porque le estamos haciendo más compleja la vida a la gente y demandándole capacidades que no tiene. Y para eso nace Hackyu. Nosotros permitimos que cualquier persona, sin importar su nivel educativo, su edad o su nivel económico, pueda aprender durante toda su vida. ¿Y cómo funciona? Es muy simple. Enviamos una microcápsula educativa que dura en promedio 15 minutos directamente al WhatsApp del colaborador. A cada colaborador lo acompañamos con un coach educativo personal que permite que, si él se desconecta de la experiencia, una persona le haga seguimiento de manera individual. Y esto es muy importante. Trabajamos con más de 1 trillón de videos, blogs y podcasts que son recursos educativos abiertos. Esto nos permite entregar una experiencia de mejor calidad, más actualizada y, ojo, mucho más escalable. Hoy en día podemos educar en cualquier país y en cualquier idioma prácticamente sin ningún problema. Haber creado la experiencia más simple del mercado y la única que acompaña a cada usuario de manera individual nos ha permitido triplicar el promedio de uso de la industria. Eso significa que mientras a otras plataformas de e-learning las usan en promedio al 30%, a nosotros nos usan en promedio al 80% y hasta el 90%. ¿Qué significa esto? Que en nuestro primer año comercial, el 2020, logramos enviar más de 400.000 cápsulas educativas en 9 países con más de 10.000 usuarios pagos y trabajar con los principales grupos empresariales, no solo de la región, sino también de toda Latinoamérica, como Vetex, una importante compañía de Brasil, o a nivel global, como Discovery Channel, una compañía de talla internacional. Estos números se reflejan en que somos rentables y estamos rentabilizando 19 veces lo que nos cuesta adquirir cada uno de nuestros clientes. Estos números los podemos resumir en que de enero del año pasado a enero de este año, por favor, mucha atención, hemos crecido 100x nuestro MRR. Terminamos el año anterior con más de 500 millones de pesos en ventas, una recompra superior al 75% y más del 98% de nuestros usuarios afirman estar aprendiendo con nosotros. Pero este es solo el inicio de la historia, porque vamos a ser los líderes de la industria del e-learning en Latinoamérica, una industria de más de 36 billones de dólares, donde en este momento, miren la competencia, abajo encontramos más de 5 unicornios que se enfocan todos en ese 20% de la población, en los nativos digitales. Pero en la parte superior está Hackyu, quien puede educar a toda la población y se ha especializado en el 80% dentro de una industria que el año pasado se le invirtió más de 6 billones de dólares y en este momento, el 2021, se proyecta que sea la industria en la que más se invierta. Nosotros en este momento le cobramos a cada una de las compañías una anualidad de 99 mil pesos por usuario. Y con esa anualidad ellos tienen unos factores únicos diferenciales, como que solo le cobramos por las licencias que realmente usa y no cobramos por ningún usuario que deserta, que es menos del 3%. Somos los únicos que hacemos esto en la industria. Finalmente, tenemos un equipo pequeño pero de grandes resultados. Primero, Juan Simón Salazar, nuestro COO, un hombre increíble que ha logrado colocar más de 10 millones de dólares en Venture Debt. Alejandro Duque, nuestro CTO, ha logrado liderar el desarrollo de aplicaciones con más de 2 millones de usuarios activos a diario. Y Santiago Salazar, mi persona, el CEO, yo he trabajado durante los últimos años emprendiendo en toda la industria educativa, conociendo a profundidad este sector. Nosotros en este momento estamos levantando una ronda de 150 mil dólares para cerrar el año con 1 millón de dólares en venta. Y este es solo el inicio de la historia, porque nosotros vamos a ser el lifelong learner partner de la sociedad. ¿Qué significa esto? Que en los próximos años las personas van a pagar $5 por escuchar música en Spotify, $5 por ver películas en cualquier streaming y $5 por aprender en Hackyu de forma simple y durante toda su vida. Estos son mis datos y estemos en contacto. Y de personas que aprenden, ahora vamos a entrar a empresas que aprenden. Ya estuvimos hablando de la posibilidad de que las personas, a través de lo que ven, desarrollen habilidades. Pero ¿qué pasaría si las empresas tuvieran ojos? ¿Qué pasaría si pudieran ver lo que en este momento es invisible para ellas? Les voy a presentar a Lítica y a Carlos, su cofundador.
que junto con Aldo les dio por crear la revolución de los ojos de las empresas. Recibámoslos, por favor. Las empresas mueren por problemas y gastos ocultos en su operación. ¿Ustedes manejarían un auto a ciegas? No, ¿verdad? Pues este es el día a día de varias empresas. La falta de conocimiento del cliente representa pérdidas de hasta el 24% en productos para empresas de bienes de consumo. La falta de automatización de procesos se traduce en hasta un 20% del gasto operativo anual desperdiciado en ineficiencia. Existe un enorme sesgo de información para la toma de decisiones. Historias de terror como estas, conocemos muchas. Por eso en Lítica hemos creado el software que nos permite ser los ojos auditores que nuestros clientes desesperadamente necesitan. Observando y midiendo a detalle la operación, podemos detectar gastos ocultos. Al día de hoy, estamos presentes en tres industrias: retail, logística y seguridad. En retail ayudamos a Bimbo, la panificadora más grande del mundo, a entender el comportamiento de sus clientes en tiendas de barrio para poder aumentar las ventas de este canal. En logística, estamos con la empresa de envíos más grande de Chile, monitoreando en tiempo real el envío de sus paquetes para que estos puedan llegar a su destino. Esto les representó un ahorro de hasta 2 millones de dólares en producto perdido. Con ejemplos como estos, estamos reduciendo hasta el 95% tiempos perdidos y entregamos a nuestros clientes métricas nunca antes vistas, como la tasa de conversión por anaquel en tiendas físicas. Estamos en un mar de oportunidades donde el mercado de automatización representa una oportunidad de 79.5 billones de dólares al año. Nuestra meta para 2025 es abarcar el 0.2% de este mercado y... ¿Todo bien? Es abarcar el 0.2% de este mercado que tiene una oportunidad de 159 millones de dólares al año. Vamos en camino a lograrlo. Al día de hoy tenemos 6 clientes que nos pagan, 9 pruebas de concepto corriendo en 4 países: México, Colombia, Ecuador y Chile. Y 2 partners que avalan nuestra tecnología. Uno de ellos es Intel, que el año pasado nos premió como la mejor solución en inteligencia artificial dentro de su canal de partners. Esta atracción se traduce en 171 mil dólares de annual recurring revenue, un crecimiento promedio mensual desde que entramos a Rockstar de 18.4%. Y este año, las pruebas de concepto que están corriendo tienen un valor total de 1.1 millones de dólares y apenas es febrero. El equipo fundador detrás de esta solución somos Aldo del Valle, nuestro CEO, quien tiene más de 8 años emprendiendo en tecnología. De hecho, Lítica es su segunda empresa. Y yo, Carlos Castillo, llevo la operación, soy ex Walmart y tengo 7 años como consultor en inteligencia artificial. Esto no sería posible sin los 15 Liticracks que día a día nos ayudan a construir el sueño. No estamos solos. Tenemos grandes mentores como Jonathan Levi, cofundador de Green Investo, y el equipo de Rockstar Latam, que cada vez nos hacen pensar más en grande. Somos Lítica, los ojos auditores de la operación diaria de las empresas. Estamos en 171 mil dólares de annual recurring revenue, crecemos 18.4 promedio mensual y operamos en 4 países. La semana pasada, Standard Cognition alcanzó valuación de unicornio. Eso quiere decir que valen por lo menos 1,000 millones de dólares. Esta empresa de Estados Unidos trabaja similar a nosotros en visión por computadora, pero con mucho más dinero. Damas y caballeros, los invito a voltear a ver y apostar por Latinoamérica. Dejar de implementar y empezar a desarrollar y que el talento se quede en la región. Construyamos el próximo unicornio. Mi nombre es Carlos Castillo. Empecemos hoy. Increíble lo que hemos venido viendo, ¿no? Me encanta que nos estén acompañando. Estoy muy feliz de los resultados que hemos tenido con estas startups. Y nuevamente, si ustedes hasta este momento han encontrado alguna que les llame mucho la atención, les recuerdo que ya estamos casi terminando. No se les olvide agendar su cita, su reunión, hacer su networking con la startup. Y perdónenme que sea tan reiterativo, pero es muy importante para nosotros que aprovechen esta oportunidad. Hacen clic en el icono de networking, van a la parte de filtros,
en los filtros ponen Startup Batch 2020, los iconos, a partir de ahí seleccionan el que ustedes desean hablar y escogen una hora del horario que les sale ahí en el calendario. A partir de ahí ya van a tener 30 minutos con ellos para preguntarles, ofrecerles inversión o cualquier otro requerimiento que tengan. Ahora les voy a presentar a la siguiente startup. Si yo les hablo de Tesla, ustedes van a pensar en la revolución de los automóviles eléctricos. Esta empresa no se va a entrar sencillamente a competir con todo lo que tiene que ver con automóviles, sino que va a ir a algo que es muchísimo más tradicional, que podría ser la voz, la llamada. Porque pasamos de lítica, de los ojos, a la voz de las empresas. Esta empresa va a revolucionar el modelo tradicional de los PBX y el contacto por teléfono con las organizaciones. Por favor, recibamos a Felipe con un muy fuerte aplauso. Todos hemos tenido que entrar en contacto con alguna empresa en algún momento, bien sea para volvernos consumidores de ella o reportar una falla de servicio técnico. ¿Y cómo inicia este proceso? Bueno, ponemos un mensaje de texto por WhatsApp o escribimos en redes sociales. Y mala suerte, nos dejan en visto. Entonces, enviamos un correo electrónico y nuevamente nadie nos responde. Entonces, nos queda nuestra última opción, la llamada telefónica. Y en esta ocasión espero que me contesten o peor aún, no me dejen esperando en la línea eternidades. Porque si no lo logran hacer, perderán mi corazón y mi respeto y me emigraré a otra empresa. Esta situación de brindar un servicio al cliente eficiente genera 15 billones de dólares en pérdidas a las empresas en América Latina porque los clientes cambian de una empresa a otra. 15 billones por no contestar esa llamada telefónica. Sin embargo, tiene una oportunidad gigante, un mercado de 167 billones que crece a más del 16.8% anual. Por esta razón, mi hermano Julián y yo decidimos reinventar la industria de las comunicaciones, así como Tesla lo hizo en la industria automotriz. Recordemos cómo es para una empresa implementar un sistema de PBX. Salir al aire le toma más de un mes. Implementar la alta disponibilidad lo obliga a doblar la inversión. Habilitar el teletrabajo le toca pagar por separado. Y si tiene que cumplir con las regulaciones locales, debe tener un equipo dedicado para esto. Por eso WeCall es una solución fácil, segura, robusta y escalable. En WeCall sales al aire en menos de 10 minutos. La alta disponibilidad está incluida en el mismo precio. Habilitas el teletrabajo con nuestras apps propias y cumplimos con todas las regulaciones locales, porque la seguridad, protección de datos y continuidad de negocio es algo que nos tomamos en serio. Y lo mejor, nuestros clientes ahorran dinero. Sí, ahorran dinero. Uno de nuestros clientes del sector financiero ahorra más de 17 mil dólares al mes, que a lo largo de 5 años significa $1 millón. Más de 150 empresas ya confían su operación en WeCall y cursamos más de 4 millones de minutos por mes. Y ellos mismos nos han catalogado como una plataforma de servicio superior si nos comparamos con Avaya o Cisco, los referentes del mercado. Tenemos un equipo poderoso. Hoy ya somos más de 28 personas y esto nos llevó a ser reconocidos por Amazon Web Services como el partner más innovador de América Latina. Y entramos en el ranking de innovación de la revista Dinero, estando al lado de empresas como Ecopetrol, siendo la empresa número 8 nosotros, en WeCall. Adicional a esto, se suma un gran equipo, Rockstar como nuestra incubadora y 4 ángeles inversionistas. El 2020 estuvo lleno de retos y logramos ser rentables. Conseguimos un gross margin del 77% gracias a nuestro equipo de ingeniería. Un annual recurring revenue, monthly revenue, de $63,000 a febrero y crecer las ventas 3.4x en el 2020 versus el 2019. Encontramos una calidad excepcional entre lifetime value y customer acquisition cost, 12x. Y comprometidos con brindar la mejor experiencia de la industria, nuestro churn es tan solo del 3%, lo que significa menos de un cliente por mes. Los clientes realmente aman nuestra plataforma. Ahora, el gran reto, crecer 40 veces y llegar a $11.2 millones para el 2023. Para esto, requerimos una inversión inicial de $1 millón, que la vamos a utilizar en la consolidación de Colombia, llegada a México y nuestro roadmap de producto, porque en WeCall nunca paramos de innovar y estamos trabajando
en la nueva generación de los sistemas de voz. Un sistema de voz empático, que no solamente traduce de voz a texto lo que dicen tus clientes, sino que entiende las emociones y lo conecta con el agente correcto. Mi nombre es Felipe Sánchez, soy el gerente general y cofundador de Wicon. Los invito a que se unan a nuestro gran sueño. Gracias. Y pasamos de darles voz, ojos a las empresas, a darles sangre. La sangre de cualquier organización es precisamente el flujo de dinero. ¿Y qué ocurre cuando las empresas en Latinoamérica no tienen acceso a él? Mueren. La siguiente startup, fundada por Mario y un equipo maravilloso de gente, se encargó de responder a las plegarias de todos esos emprendedores que necesitaban inversión o dinero para ejecutar sus proyectos. Si a mí me preguntan cómo definiría yo a Mario, yo tendría que meter en una caja a el financiero más financiero que ustedes conozcan, el alma de una niña muy pura y además las ganas de un emprendedor que está dispuesto a comerse el mundo. Por favor, recibamos a Mario. Los emprendedores tienen un gran reto, conseguir financiación. Normalmente deben enfrentarse a tres grandes problemas. Los tiempos de estudio son larguísimos, los documentos son imposibles de conseguir y el 42% de los créditos son negados. Por eso nace Bloom, una solución alternativa de financiación que une a estas empresas que buscan recursos con las personas que creen en estos proyectos, le prestan dinero y reciben remuneración por ese dinero. Ese es el caso de Printu, una de nuestras primeras empresas piloto. Printu estaba buscando 500 millones en el mundo tradicional de financiación a una tasa del 21%. Y después de hacer muchísimos ejercicios, su crédito fue negado. En Printu ya cuenta con más, en Bloom ya cuenta con más de 352 fondeadores registrados a una tasa del 12%. Y no solo tiene un crédito de más de 500 millones de pesos aprobados, sino que ha aumentado sus ventas al hacer fondeado y mostrado por Bloom. Esto es muy sencillo. ¿Cómo funciona? La empresa entra a la plataforma, ingresa unos documentos para pasar un proceso de aprobación. Cuando es aprobado, su proyecto se coloca en la red de Bloom y los inversionistas como tú o como yo nos inscribimos y luego que llenamos esa necesidad de inversión, se le entregan los recursos al emprendedor. Posteriormente, el emprendedor paga su crédito y termina su ciclo de financiación. Somos una solución única en Latinoamérica porque al ser regulados en cada uno de los países no solo permitimos un mayor control de los recursos, sino que podemos tener tickets desde 50 mil pesos y una pluralidad de inversionistas. Nos sentimos profundamente orgullosos de ser la única solución en Latinoamérica que le ofrece a los emprendedores financiación vía crédito y vía equity. El modelo de negocio es muy sencillo. En este caso, Printu pagaría una tasa del 14%, que está compuesta por el valor que le paga el Bloom por el uso de la plataforma, más el dinero que le devuelve a sus inversionistas, a los que confiaron en su proyecto. Hoy contamos con más de 3.800 inversionistas preinscritos, esperando el momento que Bloom salga a producción. 25 proyectos y más de 1.5 millones de dólares. Este negocio lo hemos armado cuatro amigos que nos conocemos hace más de 15 años. Germán ha liderado grandes equipos de tecnología en Colombia. Carlos, asesor legal de empresas de gobierno y tecnología. Leonardo ha desempeñado puestos muy importantes en control operativo y financiero. Y yo, Mario, con más de 20 años de experiencia, amor profundo en la inclusión financiera y que tuve el regalo de hacer parte del equipo de Mobi, la primera billetera digital en Colombia con más de 1.5 millones de clientes. Para lograr este sueño estamos buscando una ronda de $1 millón, compuesta principalmente para expandir Colombia, Perú y México, y una gran proporción para invertir en tecnología, que es el corazón de Bloom. Bienvenidos a Bloom, donde todas las oraciones de financiación de Latinoamérica serán escuchadas. Soy Marjorie Ávila, CEO de la compañía.
Entonces ya saben, si entre ustedes hay emprendedores que estén buscando financiación, crowdfunding, ahí ya pueden encontrar a Bloom y a partir de ahí pueden quedar en contacto y de esa manera responder a sus plegarias de financiación. Nuevamente debemos agradecerle muchísimo a Plura Co-Living, el cual nos está hospedando hoy para que tengamos este evento en línea. Gracias a ellos estamos hoy aquí. Si necesitan espacios de emprendimiento, coworking y además vivir, este es el lugar ideal. Adicionalmente, recordarles, de verdad, les repito porque ya quedan creo que solamente un par de startups y es muy importante que antes de que cierre el evento, ustedes estén agendados con esos 30 minutos con ellas. Así que, nuevamente, por penúltima vez, les vamos a mostrar cómo funciona el proceso. Hacen clic en la pestaña de Networking en la mano izquierda de su pantalla. Hacen clic en la parte de Filtros. En Filtros ponen Startup Batch 2020. Tranquilos que eso no los va a sacar de la plataforma, van a seguir conectados con nosotros. Hacen clic en las startups con las cuales ustedes deseen estar en contacto y escogen una hora para tener ese espacio con ellas y poder hablar y conversar. ¿Okay? Entonces, los esperamos con cada uno de ellos para que no pierdan la oportunidad de estar en contacto. La siguiente startup que les voy a presentar viene de una de las personas que creo que tiene más corazón de emprendedor en el mundo, Alejo. Alejo con su equipo quiso contagiar de emprendimiento al mundo, pero se dio cuenta que había un gran reto. Todos esos emprendedores que tenían sus industrias de venta, comercio de productos, cuando querían salir a internet, sencillamente no podían, porque requerían muchísima inversión, muchísima gente, o definitivamente era un proceso de locos pasar mi producto a internet. Estos pedazos de cracks de RocketFi lograron que cualquier persona pueda llevar, transportar, cobrar, mejor dicho, montar su tienda en internet en un solo día, de hecho, en minutos, y solamente necesita las ganas y, mejor dicho, sin cobrar mensualidades. Es un modelo increíble. Los dejo con Alejo de RocketFi y ya nos vemos. El comercio electrónico no está preparado para crecer. Mi nombre es Alejandro Krat y les voy a explicar por qué. Hoy, cientos de miles de retailers sufren un caos al intentar vender en internet. Incluso, calculamos que después de la pandemia este problema se pudo haber triplicado. Esos minoristas que se estaban tardando para migrar, ahora les tocó a la fuerza. Actualmente, una persona para poder ingresar al internet y vender sus productos debe crear una tienda en línea, sincronizar una plataforma de pagos, elegir algún proveedor de transporte que entregue sus productos y recaude el dinero de esas mercancías. Y además deberá elegir un sistema de comunicación con todos esos clientes para poder gestionarlos. Esto realmente es el inicio del problema, ya que después le tocará dominar al menos 6 herramientas entre logística, mercadeo y banca digital. Tendrá que pagar por instalar, por vender, contratar consultores, pagar comisiones y pagar hasta mensualidades por el uso de estas plataformas. No solo esto, tan solo iniciar tarda 40 días. Desde el momento en que deciden hacerlo hasta poder hacer su primera venta, es realmente agotador. Esta pérdida de tiempo les hará desorientar la idea de que tener un e-commerce es para vender y se dedicarán tanto a operar que se olvidarán en realidad de su principal propósito. Para esto ha nacido el ecosistema RocketFi, el nuevo ecosistema de comercio electrónico que está revolucionando todo Colombia, donde unimos la gestión de los clientes, la tienda, los productos, los envíos y los pagos en una sola plataforma. Y en tan solo 5 minutos, cualquier persona con bajo nivel de educación o mediano nivel de educación podría crear una tienda en línea, tener sus envíos a más de 1.200 destinos y tener sus pagos contra entrega o digital totalmente resueltos. Así podrá enfocarse realmente a ese propósito de tener un e-commerce, vender. Lo hacemos conectando a las bodegas, a los cobradores, a los transportadores, a las aplicaciones y a todas las personas necesarias en una sola plataforma, en un solo ecosistema. Así hacemos a esta persona 10 veces más productiva. Tendrá que contratar menos, tendrá que aprender menos y tener menos herramientas en todo ese listado de poder tener y escalar un e-commerce.
Hoy nuestro modelo de negocio es sencillo. En realidad creemos en estas tiendas y le hemos apostado a un modelo de negocio que solo le cobre por el éxito de sus ventas. Y además de esto, en comparación a nuestra industria, estamos aprovechando hasta el doble de lo que ellos toman de esas transacciones. Hoy nosotros tomamos hasta el 5.4% de las transacciones de toda la plataforma y esperamos llegar en el transcurso de este año al 7.3%. Ahora, en comparación a todas las soluciones disponibles que ya hay en el mercado haciendo e-commerce, somos la solución más sencilla para crear la tienda, más amplia para tener envíos y más integrada para tener pagos. Esto ha llevado a que 371 tiendas crezcan mes por mes más de 30%. Somos hijos de la pandemia y los llevamos de cero a 1.100 millones en enero. Es decir, solo en enero vendieron más de 1.000 millones de estas tiendas, creciendo más de 17 veces después de nuestro lanzamiento comercial. Además de esto, nos hemos concentrado mucho en construir un negocio rentable y donde nuestros clientes estén totalmente satisfechos. Nos llena de emoción saber que el 89% están dispuestos a recomendarnos y el 87% dicen que es una excelente experiencia de servicio. Y además, que adquirir estos usuarios ya lo logramos llevar a 4 veces de rentabilidad. Esto no hubiera sido posible sin un equipo genial que además de estar apasionado, tiene la experiencia de más de 20 años en tecnología y en comercio electrónico. Hemos operado e-commerce en más de 5 países entendiendo esta complejidad de industria y llevándola a volverla más sencilla. Y nos acompañan más de 15 expertos de primera línea y advisors que nos acompañan en todo este crecimiento que hemos tenido. Y estamos buscando para la siguiente etapa $600,000 a través de una nota convertible. Hace 2 semanas apenas abrimos una ronda de inversión y tenemos 110,000 ya recaudados. Lo que pretendemos hacer con esto es crecer en ventas 20 veces, desarrollar producto incansablemente, escuchando todas esas necesidades del mercado y profundizando en un producto fintech. Ahora, los invito a que preparemos el comercio electrónico para crecer y se sumen a esta gran tripulación de Rocketfy. Muchísimas gracias. Aquí tenemos de todo para todos y realmente que este batch del 2020 me ha movido el corazón un montón. Ahorita que les haga el recuento, de verdad que uno se emociona de ver todo lo que han logrado ellos. Y como vamos de cumplir sueño en sueño, ahora vamos con el sueño más tradicional que tienen todas las personas en Latinoamérica, de hecho en el mundo. Hay un dicho muy popular entre muchas culturas latinas que es el que se casa quiere casa. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nosotros desde muy pequeños estamos soñando con tener nuestra casa propia. Pero resulta que las condiciones difíciles, económicas, a nivel de nuestros países, hace que sea muy complicado para las personas llegar a cumplir ese sueño. Felipe, junto con su equipo de vecindario, se ha encargado de ayudar a cumplir ese sueño que tienen todas las empresas, de todas las personas, sean empresarios, sean emprendedores o sean empleados de cualquier organización. Él está ayudándoles a conseguir casa a personas de escasos recursos y llegando hasta incluso a la clase media. Por favor, recibamos a Felipe con un fuerte aplauso. Esta es la familia de Martín y Camila. Ambos se ganan un salario mínimo, así como la mayoría de colombianos. Nosotros hemos identificado que todas estas familias quieren comprar casa propia, pero no sé si lo sabían que se gastan hasta el 40% de sus recursos pagando arriendo. Así es, arriendo. Las familias de Colombia se gastan todo el dinero pagando arriendo. No sé si lo sabían, pero somos el país número uno en la región, en Latinoamérica, donde más familias viven en condición de arriendo. Y nosotros no queremos hacer eficiente que las personas puedan arrendar una casa. Nosotros queremos que las familias sí puedan comprar una casa. Y eso no ocurre por voluntad. Las personas realmente quieren, las personas lo intentan, las personas lo buscan. Y lo peor de todo es que las personas podrían acceder a una casa propia. Esto lo demuestra que más de 35,000 visitas tenemos a nuestro sitio web cada uno de los meses. Obtenemos más de 6,000 solicitudes de compra de vivienda cada mes.
Y en solo 15 meses que llevamos como nuestra compañía, hemos recibido más de 200.000 asesorías para compra de vivienda. Más de 200.000 familias que han comenzado ese proceso tan importante de compra de vivienda. Acá les quiero explicar realmente por qué no ocurre esto. Esto no ocurre por voluntad, esto ocurre por unos problemas estructurales que tenemos que resolver claramente. El primero es que comprar una vivienda en Colombia es una locura. Existen demasiadas restricciones y fricciones. Hay que integrar a las cajas de compensación, a los fondos de pensiones, bancos, compañías, proyectos inmobiliarios y demás. Esta no es una sola realidad de Colombia, esto es Latinoamérica en general. Y por el otro lado, si estamos enfocados en clase media y clase baja, necesitamos productos financieros realmente diseñados, pensados para ellos. Acá acceder a un crédito hipotecario y a un ahorro es una locura, es demasiado complicado, principalmente para la clase media y baja, que es nuestro público. Y por eso nosotros hemos creado Vecindario, la plataforma para hacer simple e increíble el proceso de compra de vivienda en Latinoamérica. Suena bonito, pero realmente, ¿cómo funciona? Nosotros nos integramos con gran cantidad de redes sociales, fondos de pensiones, diferentes entidades para obtener la mayor cantidad de los usuarios, para llevarlos a nuestra plataforma. Dentro de nuestra plataforma, ellos van a crear una cuenta, les vamos a hacer un diagnóstico y a partir de esto vamos a hacer un scoring para determinar si tienen o no la capacidad de comprar. Con esto les vamos a hacer un match perfecto con los proyectos inmobiliarios que efectivamente pueden comprar. Vamos a buscar las alternativas de subsidios, créditos hipotecarios, ahorros y demás productos complementarios que necesita una familia para obtener ese sueño de comprar casa propia. Este es un mercado que sin duda está creciendo y nuestros números dicen que vamos súper bien. Solo para que se hagan una idea, tenemos más de 500 proyectos inmobiliarios montados en nuestra plataforma, usando todos los días nuestro sistema para cerrar mejores negocios inmobiliarios. Hemos generado más de 400 cierres de negocios en solo 6 meses, en los últimos 6 meses. Hemos generado transacciones de más de 20 millones de dólares en los últimos 6 meses. Y en este momento estamos creciendo unas tasas de aproximadamente el 30% mensual, lo que nos dice que la oportunidad es enorme. Para que ustedes se hagan una idea, este mercado es tan grande que necesita atención de diferentes actores. Sin duda, hay muchos otros jugadores en el mercado que están haciendo un trabajo increíble, pero cada uno necesita atención en esos nichos de mercado. Para que se hagan una idea del tamaño, en Colombia se venden aproximadamente 200.000 viviendas nuevas. En Latinoamérica se venden más de 1 millón de viviendas nuevas. Nosotros esperamos tener aproximadamente el 8% de ese mercado y estamos seguros que lo estamos logrando porque hoy en el mercado donde hoy somos fuertes, en Antioquia, ya representamos el 4.3% de las ventas de la región. Esta es una gran oportunidad para nosotros y para nuestros aliados. Los usuarios disfrutan de nuestra plataforma 100% gratis y los constructores pagan una membresía por uso de cada plataforma, más una comisión de éxito por cada apartamento o servicio transado. Es así como tenemos una plataforma de un uso constante y un uso variable, lo que nos permite escalar nuestro crecimiento de la compañía. Y lo mejor, nuestros constructores ahorran hasta un 53% de los costos por cada transacción. Esto es gracias a un increíble equipo de trabajo. Camilo, mi socio y yo hemos emprendido varias veces. Antes creamos una compañía que logró facturación de más de 5 millones de dólares. Hoy estamos concentrados 100% para que las familias sí puedan cumplir este sueño. Nos llena de emoción saber que estamos finalizando nuestra ronda pre-seed, una ronda que abrimos y que ya tenemos casi el 80% de la ronda comprometidas. Tenemos una oportunidad de inversión de 1.3 millones de dólares, tenemos 1 millón de dólares comprometidos de esta ronda, ya firmados y listos para todas las etapas de desembolso. ¿Y para qué necesitamos este dinero? Lo primero es que vamos a implementar nuestra tecnología en más de 1.700 proyectos inmobiliarios, más del 50% de la oferta. Segundo, vamos a fortalecer nuestra unidad de financiación para que las familias sí puedan acceder a esa casa propia. Y el tercero es representar el 6% de participación en ventas en las principales ciudades de Colombia. Los invito para que hagan parte de la compañía que transformará la categoría FinTech y PropTech de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Última oportunidad. Última oportunidad, perdone, qué pena con ustedes, me están hablando ahí en el máster. Última oportunidad que tienen en este momento para entrar a los batch que tienen preparadas las startups para que ustedes puedan entrar en contacto con ellas y hacer el networking específico. Por favor, no se pierdan la oportunidad, esta es la última vez que lo voy a decir.
ingresan a la parte de networking, hacen clic en los muñequitos, hacen clic en filtros y buscan Startup Batch 2020. Ya las conocieron a todas, ya todas pasaron aquí. Es hora de que sean ustedes ahora los que hablen con ellas e interactúen. Inviertan en ellas, conversen con ellas, háganles preguntas a ellas. Muy seguramente algo muy valioso va a salir de esa conversación. Después de esto, escogen el horario en el que quieren participar y a partir de ahí ya quedamos totalmente listos en este Demo Day del 2021. Traigo el celular porque no quiero que se me pase ninguna de las startups. Quiero recordarles que Neu está revolucionando toda la industria de energía, que ATAP está transformando la manera en que las organizaciones manejan sus datos, que Blue le está dando la oportunidad de volver a soñar a los emprendedores que quieren lanzar su negocio y que no tienen capital para invertir. Asiste le está permitiendo a todas las organizaciones manejar y controlar sus procesos logísticos y volver eso un proceso productivo y que genere ingresos. HackU precisamente hackea a las personas para que tengan la oportunidad de aprender lo que necesiten en su desarrollo profesional. Lítica es los ojos que cualquier empresa siempre ha soñado tener. De hecho, en este momento me pregunto cómo existen empresas que están trabajando en estas áreas de retail y no tienen ojos como Lítica. WeCall le está dando voz a las empresas, transformando los PBX antiguos en soluciones maravillosas y que realmente conecten a las personas. Bloom nos está permitiendo volver a soñar a las organizaciones a través de brindarles lo que necesitan, dinero, fundraising, el efectivo para que puedan seguir viviendo. RocketFi le ayuda a los emprendedores que ya tienen un producto y que desean transportarlo a toda Colombia, venderlo por internet y llevarlo a cualquier lugar del mundo muy pronto. Y Vecindario le está dando nuevamente el corazón a los colombianos y latinoamericanos que están buscando muy acomedidamente un hogar y no lo he logrado por temas económicos. Para mí ha sido un placer estar con ustedes en este Demo Day del 2021 de Rockstart, acompañarlos con toda esta emoción que me da a mí cerrar todo el trabajo que desarrollaron estas grandísimas startups. A ustedes no tengo más que darles las gracias, dejarlos en contacto con ellas y que a partir de este momento ya quedan ustedes en manos del futuro. Por favor, sigan en contacto con nosotros y recuerden que en Rockstart we love startups.